aniversario a Gladys Moreno. Será este 28 de noviembre en conmemoración de sus 80 años de nacimiento. Hoy nos acompaña un representante de la sección de cultura de la gobernación, el señor Alex Frías. Bienvenido, buenos días. Buenos días. Coméntenos por favor todos los detalles de este gran festejo. Bueno, comentarle, ¿no?, de que el gobierno autónomo departamental de Santa Cruz ya desde el año pasado veníamos tratando de realizar esta iniciativa, de realizar un homenaje a la señora Gladys Moreno. Como sabemos todos, un patrimonio, la embajadora de la música boliviana. Y bueno, este 28 de noviembre justamente se conmemoran 80 años de su nacimiento y es por eso que el gobierno departamental, en conjunto con artistas de la talla de Ronaldo Vaca Pereira y Porfirio Azogue, que son las personas que están encargadas en estos momentos de la elaboración del show, vamos a realizar un espectáculo el día de mañana, jueves, en la Manzana 1, a partir de las 20 horas, a la cual invitamos a todo el público cruceño. Es un musical denominado Gladys Moreno, donde van a ver una serie de artistas que van a interpretar temas que la voz de Gladys Moreno hizo famosa y conocida en todos lados, ¿no? ¿Será gratuita la entrada para todo público? ¿Quiénes podrán ir? Todo el pueblo cruceño está invitado, todo el pueblo, la verdad, es un espectáculo totalmente gratuito. Van a haber sillas, graderías. Estamos apostando a que por lo menos puedan ir aproximadamente 3.000 a 4.000 personas a ver el evento. Es un espectáculo bien grande, creo que es el espectáculo más grande que el gobierno departamental está realizando. Por el montaje de artistas, tenemos artistas de la talla de Contrapunto, Los Cambitas, la Orquesta Sinfónica de Urubichá, la Cruceña Big Band, Romina Mazó, Laura Camacho, Los Salmones, una serie de artistas que la verdad, bueno, que es un homenaje que no podría ser menos para la señora Gladys. ¿Estará presente el gobernador? Tenemos la presencia de varias autoridades departamentales, también va a estar la licenciada Paola Parada, la secretaria departamental de Educación y Cultura. Hemos invitado también a cuerpo consular, personas del quehacer cultural a nivel departamental. Es un aparte que vamos a contar con la presencia de la familia de doña Gladys Moreno. La verdad, un agradecimiento a la señora Ana María Tomelic, la hija de la señora Gladys, que nos ha estado colaborando en todo. Y bueno, ella también va a estar en lugar central porque justamente es un homenaje para su señora madre. Le agradecemos por estar con nosotros. Festejamos a la embajadora de la música boliviana. Mañana se recuerdan 80 años de su nacimiento. Hablamos de Gladys Moreno y es un honor y privilegio tener hoy para festejar a esta gran artista a la orquesta de Urubichá en Olapay. Tenemos una interpretación. Interpretando Niña Camba. Mañana estarán en el aniversario natal a Gladys Moreno. Gracias a la orquesta Urubichá.